Hola, hola, querida gente grande. Bueno, miren qué simpática la pulserita que me mandó Graciela Brites. Me invita para el domingo, 20, domingo 27, claro, final del 47º Festival Nacional de la Música Electoral, noveno del Mercosur. Me invita como vicepresidente de el Consejo Provincial de Adultos Mayores. Así que supongo que esa noche debe haber algún numerito con adultos mayores interviniendo. Así que muchísimas gracias por la invitación y vamos a ir complacidos. Les cuento, anduvimos con actividad muy, pero muy intensa por diversos lugares de la provincia de Misiones y también volvimos a los encuentros con los amigos de el Grupo de Trabajo Itaipú, en el Parque Tecnológico Itaipú, donde trabajamos en los grupos de salud sobre el tema de salud aborigen, salud indígena, también con lo que nos compete, el tema de los adultos mayores. Estuvimos con Mirta Soria, Norma Catalano y Emma Sosa. En este encuentro que nos place estar allí, volveremos el 30 de enero al Grupo de Trabajo Itaipú. Pero mientras tanto, nuestras compañeras de Paraguay, desde Ciudad del Este y Asunción, vendrán a mitad de diciembre a trabajar esos temas aquí en la ciudad de Posadas. Patrocinan este encuentro el Instituto de Previsión Social, Salud Pública de la Provincia de Misiones y también el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Misiones. Y por supuesto, siempre está presente la Municipalidad de Posadas a través de la Secretaría de Adultos Mayores. Bueno, dicho esto, y que compartimos con ustedes con mucho placer, les cuento que tenemos mucho material pendiente. Vamos a tratar hoy de poder entregar la mayor cantidad de información posible. El Ballet Folclórico de Adultos Mayores de la Municipalidad de Posadas, recordemos que es el primer ballet folclórico de estas características, con sus directores Roberto Cubas y Elena Lanaro, han hecho su presentación oficial en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor en el Club Vial. Así que esto significó para todos nosotros ver un trabajo realizado con gran vocación de servicio de parte de Roberto Cuba y Elena Lanaro, que han encontrado además en los adultos mayores las personas adecuadas para desarrollar esto que ellos vienen con tanta vocación hace tiempo protegiendo, defendiendo y promoviendo nuestros valores tradicionales. Graciela Brites, secretaria de Adulto Mayor de la Municipalidad de Posadas, abundó en detalles referidos a la creación del 22º Centro de Adultos Municipales del municipio de Posadas y en especial a la formación del primer ballet folclórico de adultos mayores de la municipalidad y, como les dije al abrir el programa, su presentación en el 47º Festival Nacional de la Música Electoral y novena del Mercosur para este domingo. Bueno, muy bien. Les quiero recordar que la Secretaría del Adulto Mayor tiene unas oficinas muy coquetas en Sarmiento 2318, cuarto piso, apenas pasando San Luis. Y también nos brinda su teléfono, que ustedes verán aquí también en el Zócalo, que es el 4424-328,
de la ciudad de Posadas. Es un año fructífero porque el intendente, con la creación de esta secretaría, valga la redundancia, nos pone en alto y jerarquiza al adulto mayor al crear los distintos centros de adultos mayores dentro de la ciudad de Posadas. Si bien es cierto que hay más de 50 clubes de abuelos e instituciones que se ocupan de los adultos mayores, en las delegaciones, 10 en Posadas, nosotros nos ocupamos de recorrer, de trabajar con el delegado municipal, acordar donde haya adultos mayores que no tengan algún club, acordar, visitarlos, relevarlos, crear clubes de abuelos, y así en este momento ya van 22, muy positivos, y creo que nos vamos a quedar con 22 este año por hacer esto de honrar la palabra, como dice Joaquín Lozada, cumpliendo con lo que le prometemos. ¿Y qué le prometemos? Al crear cada centro de adulto mayor, van profesores a cargo de la municipalidad y hacen esa tarea de divertirlos, hacerlos mover, hacerlos crear, que todos son realmente tareas de prevención a su salud en ese marco del buen trato y de los derechos de los adultos mayores. Además, nos ocupamos también de los casos que nos llegan a la secretaría, de aquellos que están necesitando se les dé una ayuda porque no tienen familia o porque sus familiares están lejos o porque no tienen una obra social, y se hacen todo este tipo de trabajo con nuestros adultos mayores en ese marco que nombré. Y ahora también nos pusimos muchos, muchos objetivos. Paseamos, bailamos, tenemos esas actividades en cada uno de los camps. Realmente vamos a buscar otro, por eso también es bueno hacer un alto este año en las inauguraciones. Hay muchos que están muy preparados, pero vamos a buscar nuevas alternativas de distracción y también de actividades para cada uno de ellos. Nos hemos propuesto firmemente objetivos claros y sencillos, y todos los estamos cumpliendo. Como por ejemplo, un sueño nuestro fue crear el ballet folclórico del adulto mayor, y ese ballet está creado, hizo su primer presentación el día 12 de octubre en el Club Vial, con la presencia del intendente Lozada y también del vicegobernador, el doctor Oscar Herrera Aguat. Realmente fue un cuadro maravilloso, y donde los adultos, algunos de ellos no sabían dar un paso y se animaron a bailar, y hoy para nosotros ya tienen bastante actuaciones. Son muy vistosos, son muy cálidos. Es muy lindo ver a una persona adulta bailar, moverse con gracia, tratando de mejorar día a día. Hoy para nosotros es todo un orgullo y mucha alegría que se presentan en el 47 Festival del Litoral de Misiones, que se hacen en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Nuestro primer ballet del adulto mayor está dirigido por el profesor Roberto Cuba y Elena Lanaro. Tiene algunos asistentes también. Nosotros pudimos llegar a tiempo con la vestimenta. Y el día domingo 27 de noviembre a las 20:55 horas, vamos a tener el gusto de verlos actuar
en ese festival mayor que tanto engalana nuestra provincia, a nuestro ballet de adulto mayor Municipalidad Posada. Por lo tanto, estamos invitando fuertemente, porque los adultos se merecen lo mejor, y que nos acompañen y que vivenciemos nosotros también esa alegría, y que nos animemos todo el mundo a bailar, y si Dios quiere en el 2017 nos van a encontrar creando otros centros de adultos y seguramente con más profesores en todas las actividades, digo, de diferentes matices, folclore, salsa, gimnasia, manualidades, pintura, yoga, todo lo que están haciendo, más otros que vamos a proponer. Yo quiero decir también y agradecer a la municipalidad que desde la Dirección de Discapacidades, ahora el día 9, están cerrando también su ciclo, y hay adultos mayores en la pileta del Capri, y también van a presentar un número artístico en el agua, nuestros adultos mayores. Pero es mucho lo que hay por contar, por eso nosotros aprovechamos este medio que nos lleva a decir un poco lo nuestro, y a que toda la provincia se entere, y a que todos los adultos de toda la provincia también se animen dentro de su municipio a hacer algo así, algo parecido. Viste que desde que nacemos todos tenemos nuestros derechos, y a medida que vamos creciendo, vamos ganando en derechos. Sin embargo, a partir de cierta edad, mucha gente cree que los perdemos, y no es así. Tanto vos como yo, que somos gente grande, seguimos teniendo nuestros derechos. Y entre ellos está el derecho a ser tratados con respeto, a ser escuchados como cualquier ser humano, atendiendo a nuestras razones y nuestros pareceres. ¡Oh! Ahí se puso a hablar el viejo. ¿Cómo le da la lengua, eh? Pero también a ser tratados con amabilidad, de acuerdo a nuestras posibilidades. Más sí, yo me hago el dormido, que el asiento será de otro. Y contemplando nuestro estado físico y nuestras necesidades. Córrase, señora, no ve que no deja pasar, yo no tengo todo el día. Digámoslo en voz alta. Soy un adulto mayor y tengo derecho a ser tratado con respeto. Porque los adultos mayores somos protagonistas de la historia, el presente y el futuro de nuestro país. Bueno, a propósito de conmemoraciones, no quiero dejar de pasar por alto algo que es muy interesante. Es una cuestión de fe. Se rinden honores a Santa Catalina en territorio correntino para cumplir promesas o agradecer favores recibidos. Miles de personas participan anualmente en la fiesta en honor a Santa Catalina de Alejandría, en el kilómetro 776 de la Ruta Nacional 14, en el paraje Playadito, en San Carlos, Corrientes. Allí, en la estancia que fue de Luis Cámara, iniciador de esta manifestación de fe, se reúnen desde hace más de 80 años un número de personas que al día de hoy ya supera las 6.000 concurrentes. Se celebra, como es tradición, una misa el domingo, y después de diversas actividades hay asado comunitario y festival de música. Graciela Larraburu, que es quien desde hace más de 20 años tomó la posta de la organización de la fiesta, que comenzó siendo familiar y hoy congrega devotas de toda la región, y no solo de Corrientes y Misiones, vienen de otros lugares del país e incluso del extranjero. El sábado, hoy, se emite el programa Misiones América Sur desde allí, esta tardecita, así que no lo olviden. Otra característica singular es que el gran asado, que es para miles de participantes, se hace con más de 25 animales que son donados por los mismos devotos de la fiesta. No se cobra ningún tipo de entrada.
Todos los años Cáritas recepciona las donaciones que llevan los devotos, juguetes, alimentos no perecederos o ropas, y todo es entregado a los niños de la zona rural para esta Navidad. Así que nos parece una muy buena iniciativa para rendir honores a Santa Catalina de Siena, pero también para hacer este acto caritativo y de solidaridad. Pausa muy cortita y luego volvemos con más, querida gente grande. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah, ¿te montas o qué? Dos vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice, 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. Dos por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca al corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice, 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer. Y todo bien. Cáncer colorrectal afecta tanto a hombres como mujeres y es la segunda causa de muerte por cáncer en la Argentina. La mayoría de los casos se presentan en mayores de 50 años. En etapas tempranas no presenta síntomas y se puede prevenir realizando el test, que es gratuito, sencillo y sin molestias. El cáncer colorrectal se puede prevenir y curar. Acércate al centro de salud más cercano o contactate con el promotor de salud de tu zona. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Bueno, me apura mi editor preferido. Tenemos como cuatro editores, ¿no? Sí. Y tres... con Jorge llegó el cuarto camarógrafo de piso. La verdad que el equipo de producción ha crecido a partir de la incorporación de Lidia García. Y bueno, agradecemos mucho el aporte de Canal 2 en este sentido, lo que favorece nuestra producción de contenidos. Hay un taller de fotografía y edición en la computadora. Esto se dicta en Ajupa Prom. Interesantísimo por la participación que tiene y sobre todo porque la fotografía hoy, con estos medios digitales que existe, es realmente un arte. Cada año aprendiendo un poquito más, no es tan fácil como parece. Sacar foto es lo que más nos gusta. Pero las técnicas que vamos aprendiendo lo vamos aplicando de a poco y conociendo la máquina. Yo al principio no tenía una máquina, wow, como decimos, sino simplemente una máquina, una camarita, pero con esa lo sacaba muy bien, creo, porque me decía el profesor que estaba muy bien, con el celular, y de a poquito avanzamos en lo que es la,
la fotografía con las nuevas máquinas. Aprender la máquina es lo principal en estos momentos para poder sacar, porque es fácil, automático, pero cuando tenemos que trabajarlo con distintas opciones, eso sí hay que aprenderlo. De lo teórico a la práctica. Y justamente hoy estamos practicando lo que hemos aprendido teórico en la práctica con las luces de las velas, con lo que es acercar la velocidad, el ISO y todas esas cosas que hace para que una fotografía tenga mejor resultado. Estamos en Ajupaprom, acá en Catamarca, cerca de Junín. Estamos con los talleres para adultos mayores. Seguimos con la temporada, prácticamente sería la sexta temporada de estos cursos. Con las prácticas con los adultos mayores de fotografía, su técnica, su aprendizaje de la cámara, son diferentes cámaras, no es profesional, solamente son, algunas son profesionales, pero la idea es aprender a utilizar las cámaras y tener buenas fotografías. Prácticamente casi los adultos mayores se dedican a viajar, recorren todo el país y también del extranjero, y la idea es que puedan sacar sus fotografías de otra mirada, como para tener su álbum de fotos. La experiencia que tengo con los adultos mayores es muy enriquecedor, porque aprendí mucho de ellos. No contaba con, si bien yo daba charlas o daba cursos con adolescentes, con chicos de secundario, con universitarios, pero con la experiencia de los adultos mayores se aprende otra etapa de la vida, como quien dice, ¿no? Cuando me enteré que había fotografía, rápido pregunté si podía venir o no, y que no hace mucho que estoy. Y estoy aprendiendo muchas cosas. Se nota que es un buen profesor, porque en realidad yo tenía mi camarita y no sabía qué era menú, qué era apertura, qué era un montón de cosas. Y ahora estoy sabiendo, gracias al profesor, que tiene mucha paciencia. Para mí, porque estas chicas creo que ya todas ya saben. Y estoy muy, muy contenta de todo lo que me está enseñando. Y aprendí todas las técnicas de las que mencionó la compañera, sobre el ISO, que yo no tenía en la más remota idea de todo eso. Simplemente yo venía a conocer las funciones de mi máquina. Bueno, y ahora aprendí las funciones y aprendí mucho más. Las técnicas del ISO, sobre ISO, sobre apertura, sobre velocidad, sobre los puntos importantes a tener en cuenta, como la regla de los tercios, y bueno, y lo que estuvimos viendo hoy, que ustedes estuvieron captando. Me cuesta un poquito me encanta la fotografía, pero por mi séptimo grado me cuesta un poco, pero trato de captar lo que pueda, y el profesor explica muy bien, así que quiero seguir, si sigue el año que viene, seguir aprendiendo un poquito más. Me gusta y estoy contenta con el grupo, todo. Gracias. ¿Sabías sacar fotografías antes del curso? Sí, siempre saqué con el celular, o tenía la camarita chiquita, pero muchas cosas aprendí ahora, que no sabía, sacaba por sacar. Me gusta sacar fotos, sí. Se nos fue noviembre, se nos fue el año, se nos fue, pero crecimos enormemente y tenemos a la vista otro año más con las expectativas puestas en seguir creciendo, en seguir mejorando, seguir aportando desde el Consejo Provincial de Automayores, desde el Consejo Federal de Automayores, desde los consejos municipales, clubes de abuelos, centros de jubilados, en fin, todo aquello que nos muestre a nuestros adultos mayores activos, que de pasivos no tienen nada.
Así que muchas gracias a las instituciones que nos acompañan, al Instituto de Previsión Social, a la Secretaría de Adulto Mayor de la Municipalidad de Posadas, bueno, y por supuesto, a la Subsecretaría de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social y a otros organismos del Estado que han visto que los adultos mayores tienen un espacio, que es este, el de gente grande, para volcar allí toda la información que sea de interés para ellos. Especialmente quiero felicitar a Mabel Pessoa, la diputada provincial que ha estado con el Papa recientemente, y con ella hablaremos en los próximos días para que nos cuente cómo le ha ido en esa entrevista con Francisco y ha traído para todos nosotros las indulgencias plenarias, por supuesto, para ese espacio santo que es la Cruz de Santa Ana, y bendiciones para todos los misioneros. Querida gente grande, muchas gracias. Entramos a diciembre con todo y preparándonos para un lindo fin de año. Nos encontramos dentro de una semana. Buen sábado, feliz domingo y, como digo siempre, y Jorge Silvero nos acompaña, éxitos.